Buenas, bien, espero que esté yendo bien. Vamos con un video. A ver, los celulares. Ahí, bien. Hoy vamos a ver cómo implementar un juego con dos players. Vamos a empezar a ver cómo implementar un juego con dos players. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un solo script para dos players. En este primer video, ya quise hacerlo, además que tengo que abarcar varias cosas. Entonces, en la primera parte, que es este video, vamos a crear el script. Bien, después vamos a y después nos vamos a ir metiendo un poco más. Voy a ver hasta dónde puedo llegar. Bien, ya en la segunda parte voy a meterme con lo que es la parte de los inputs y bueno, y las demás cosas. Bien, en principio vamos a empezar con el script, en sí mismo el script de movimiento. Bien, vamos a cerrar esto de acá. En principio, lo que vamos a hacer es que el personaje, bien, sin animaciones. Después, sí, quizás en un momento implementemos las animaciones, pero de momento vamos a usar sin animaciones. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Fácil. Tengo en cámara, obviamente, los dos players, que son dos cilindros, un suelo, que sería el plano, bien, y una luz, bien, para que haya iluminación. Bien. Vamos a eliminar. En este caso, de ambos, vamos a eliminar el script de ambos y vamos a empezar desde cero. Bien, vamos a tener la colisión, vamos a empezar un rigid body para que tenga gravedad, pero eso se lo vamos a pedir desde el script. Bien, acá yo ya hice, tú hice dos pruebas, bien, pero cometí un error en ambos, cometí errores varios, bien. Entonces, bien, lo bueno de poder hacer bueno, plays, players, play, dos players, vamos a ponerle, o dos players, dos players. Le pongo ese nombre porque como ella había puesto uno que se llama play, players, otro players, y ahora me quedaría dos players. Bien, vamos a abrir. Vamos a abrir este nuevo script. Vamos a poner, obviamente, eso, corregir eso y esperar a que se acomoden los colores, que queden todo en azul. Bien, primero que nada, vamos a ver acá. Requiere componentes. Control C. Yo tengo todo esto así porque es más fácil si ya tengo algunas cosas prehechas, más o menos. Pero la idea es que vamos a escribirlo todo al. Bien, aquí yo lo que estoy pidiendo es que cuando se ponga este script se conecte a otro, me pida ciertos componentes. Bien, requiere componente. Bien, componente tipo. Ahora vamos a poner type of tipo D, sería básicamente. Y acá vamos a abrir comillas. Vamos a ponerle que sea un rigid body. Un rigid body. ¿Dónde está el rigid body? Rigid body, rigid body. Vamos a pedir que nos dé un rigid body. ¿Y cómo es que se escribía rigid body? Con mayúscula ya. Rigid body, ahí está, rigid body. Rigid body, y ahí ya estaremos. De esta forma, que nosotros pongamos el script, ya va a tener asignado por defecto un rigid body. Bien, es el único componente que vamos a precisar en sí mismo. Después, si en algún momento vamos a crear un jugador, por ejemplo, vamos a ponerle un Capsule Collider, por ejemplo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar estos dos personajes. En realidad, el Capsule Collider, perdón, vamos a dejarlo. Bien, vamos a copiar esto. Control C. Vamos a pegarlo acá y vamos a pedir que le pida un Capsule Collider. Bien, Capsule Collider. Capsule Collider en este caso porque es un elemento tres dimensiones, si no sería un Capsule Collider 2D. Bien, como nosotros tenemos lo que tenemos ahora es un cilindro, el cilindro ya de por fin trae un Capsule Collider, o sea que no lo va a poner. Bien, pero si nosotros hiciéramos para un personaje que no tiene ningún tipo de colisión, ya por defecto les pondría Capsule Collider. Después tenemos que configurarlo. Bien,
Pero por defecto ya lo va a poner solo cuando le pongamos el script. Bien, vamos a eliminar start, porque start no lo vamos a utilizar. Lo que sí vamos a usar bastante es el update. No bastante, pero vamos a utilizar el update. Bien. Yo por una cuestión de orden voy a poner esto así. Bien. Bien. Vamos a empezar con lo básico. Bien, vamos a declarar en el update, vamos a declarar que se mueva. El movie. No sé, move. Bien. Un tipo move. Bien. No, move. Yo quiero poner solamente move. Move. Poné lo que yo quiera, no lo que vos quieras. Move. Punto. Cerramos ahí. Punto y coma. Bien. ¿Por qué no está teniendo error? Porque si ustedes ven, en ningún lado está aclarado todavía move. Yo lo estoy llamando, pero no existe. Entonces voy a poner public void move. Y ahora, cuando yo lo declaro, abro y cerrar. Cuando yo lo declaro y cuando abro y cierro acá, a ver, alt, bien. Ahora sí, yo de hecho se borró, bien, ya no me tiró el error porque ya lo declaré. Bien, no está funcionando, pero ya está declarado. Bien, lo que yo hago en el update siempre es llamar las variables. Bien, no las ejecuto desde ahí porque si no sería más complicado, o sea, estaría sobrecargando el update. En cambio, si yo las llamo solamente, no estoy sobrecargando nada. Bien, y además queda más ordenado, queda más prolijo también. Bien, es una buena práctica. Bien, ahora que aquí lo que vamos a precisar es, bien, antes de, tenemos que declarar una flotante, bien, es un float, que va a ser, no, no es siquiera un float, es un entero. In, un entero al que le vamos a llamar player, player ID, y vamos a ponerlo con mayúscula, por los dos vamos a poner player ID con mayúscula, y ahora le vamos a asignar punto y coma. Esto es un entero, por defecto va a ser privado. Esperamos a una cosa y vamos a declarar un, ¿qué más vamos a precisar? De momento, bueno, y una, vamos a precisar un float al que vamos a llamar speed, que va a ser la velocidad. Vamos a poner ahí, bien. Por defecto, cuando nosotros no le asignamos nada, toma por defecto 0. Bien. Eso siempre es así. Nos va a tirar un error, no nos va a tirar un error, sino que nos va a poner naranja. Naranja quiere es un caution, no es un error, no es un error en sí mismo, bien. Ahora vamos a ponerle que el player ID va a ser por defecto va a ser 1. Y acá por defecto va a ser 2. Acá va a ser 2 float. Y ahí la F es de flotante, ¿bien? Ahí, bueno, como ven, naranja es que no nunca se utiliza. En realidad es una emergencia, es un warning, pero no es un error. ¿Bien? Ahora, nosotros a este init, al player, este, nosotros vamos a querer acceder tanto al player como al. A la velocidad, vamos a querer acceder desde vamos a querer acceder desde allá, ¿no? Desde el, desde acá, desde la, desde el inspector, ¿bien? Obviamente, si está privado, no, no lo vamos a poder hacer. Pero nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a serializarlo, ¿bien? Serializar lo que hace es que a un algo que es privado, lo convierte invisible desde el inspector, pero no es público, básicamente. Bien, y aquí lo que tenemos es un rango. Bien, rango básicamente es, yo le digo, asigno un rango, le doy el inicio y el final, le asigno qué tipo de variable es. Bien, y básicamente me va a permitir utilizar un slider. Bien, en este caso, nosotros lo queremos que sean players, son tal. Y vamos, por ejemplo, vamos a poner que sean cuatro, la posibilidad de poner cuatro personajes, ¿bien? Vamos a poner 0, 1, 2 y 3, ¿bien? El player entonces va a tener que empezar siendo 0. Bien, como son enteros, ya le digo, como son enteros es 0, 1, 2 y 3, no hay nada en el medio. Si fuera un flotante, como cosa que sí tenemos acá, en la velocidad, vamos a tener
infinitos números entre medio, ¿bien? Vamos a ponerle acá que el rango de, en el caso del rango del player, son del 1, del 0 al 4, del 0 al 3, son 4 posibilidades. En cambio, de lo que es la velocidad, vamos a tener infinitos números, ¿bien? Del 0, el 0 flotante, vamos a poner una float, a 10. A 10 flotante. También vamos a tener un slider que nos va a permitir variar entre 0 y 10. ¿Bien? Y ahora sí, iríamos acá al movement y vamos a empezar a declarar las variables que vamos a precisar en el movimiento. ¿Bien? Vamos a precisar una variante de tipo flotante que va a ser el eje horizontal. Siempre se... horizontal. Acá también nos va a tener un error porque realmente no es la primera vez que lo designamos, ¿bien? Y ahora acá vamos a poner que es igual a input. Esto aquí lo estamos haciendo básicamente es llamar los input. Input.get getAxis. GetAxis. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Y acá tengo que declarar el eje que yo voy a llamar. ¿Bien? Ahora vamos a llamar al horizontal. Horizontal va con H mayúscula porque es un eje y ya lo tenemos asignado. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo pero con el vertical. Bueno, acá me tengo que poner, acá me olvidé que va un punto y coma. Bien, vamos a hacer lo mismo pero con el vertical. Float vertical, vertical, nombre, y vamos a poner un input. Get axis, porque impuso aceleración. Get axis. ¿Y por qué hay taxi y no sé, get button o lo que sea? Nosotros vamos a llamar ejes. Nosotros estamos llamando son ejes. En este caso, el eje horizontal y el eje vertical. A diferencia de los botones, los ejes tienen positivo y negativo. Bien. Entonces, de esta forma yo tengo que llamar solamente uno, ¿bien? Tengo que llamar al eje vertical, si llamo al eje vertical es positivo y negativo, ¿bien? No tengo que estar, si yo hiciera flat, ¿por qué fuese flat? Yo float. Si yo pusiera, en vez de poner ejes, lo que yo pongo son botones, yo tendría que poner uno para el positivo y otro para el negativo. No tiene sentido. Puedo declarar uno solo que sea un eje, que es tanto positivo como negativo. Bien, esa es la gracia de utilizar ejes por sobre botones. Bien, además, a diferencia del botón, de si yo hago una llamada a un botón, cuando yo llamo a un eje, hay puntos intermedios. Bien, entonces podemos utilizar el eje, tanto el eje horizontal como el eje vertical, para aceleración. Es decir, que el personaje, nosotros tocamos la palanca o cuando tengamos el botón y mantengamos presionado, el personaje se acelere, cosa que con los botones no podríamos hacer. Con los botones el movimiento sería constante, lo cual no tiene sentido realmente. Bien, entonces vamos a llamar a... Ahora, me olvidé un detalle. Esto sería para un solo personaje. Nosotros queremos hacer para dos personajes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es llamar un if. If es un condicional. Bien, o sea, para utilizar este condicional tenemos que utilizar esto. Bien. De esta forma se utiliza el condicional. El condicional se utiliza de esta forma. Bueno, control shift. Vamos a abrir y vamos a cerrarlo. Bien. Si se fijan, yo abrí. Abrí llaves acá y la cerré acá abajo. Abrí llave acá y la cerré acá. Abrí llave acá y la cerré acá. Bien. Y abrí llave acá y la cerré acá. Bien, acá me está dando un error porque en realidad todavía no tengo nada. Todavía no le asigné nada con el medio. Bien, entonces acá vamos a asignarle que player ID es super igual a 0. Bien, si player ID es super igual a 0, va a pasar esto del medio. Bien. ¿Qué me pasa acá? ¿Cuál es el error que me está pasando acá? Es que le digo dónde se pone esto, ¿no?
Se esperaba. Ah, sí, punto y coma. Sí, bien. Punto y coma. Ahora sí. Ahora sí, F8. Bien. Me estoy olvidando las llaves. Siempre me estoy olvidando las llaves. Abrí una llave acá y la voy a cerrar abajo. La voy a cerrar acá. Estoy olvidando siempre las llaves. No, claro, está bien. Estoy olvidando las llaves. Ahí está. Bien, ahora sí. Bien. Siempre tenemos que revisar esto de las llaves porque es algo complicado. Ven, yo abro la llave acá y me muestra dónde está cerrada. La abro acá y me muestra dónde está cerrada. La abro acá y me muestra dónde está cerrada. Obviamente esto yo de acá lo hice porque no hay que ver nada al medio todavía. Pero bueno. Vamos a poner acá en medio, cosa que ya quede cerrada y no que tire error. Bien. Yo acá en el medio. ¿Qué pasa? Si el detalle que es esto que. Vamos a hacer una cosa. En este video solamente vamos a crear para el 1. Bien. Solamente para crear para el 1. Bien. En el otro video vamos a mejorar y que funcione en el segundo porque vamos a ver lo que es. Porque tenemos que asignar, tenemos que crear los inputs, cosa que todavía no tenemos. Bien. Sí vamos a hacer la parte de condicionales, eso sí lo vamos a hacer, pero no vamos a asignarlo todavía. Bien. Acá tenemos si player 1, si el player tiene un ID de tipo 0, vamos a hacer esto. Bien. Y vamos a hacer que tenemos un transform punto translate. Hoy me he equivocado y he puesto translate. Vamos a hacer que se traslade. Bien. ¿En dónde queremos que se traslade? Queremos que se traslade en igual a vector 3. Bien. Yo elijo acá un vector 3 y el vector 3 se abre y se cierra, es así. Bien, vector 3 sería 0, 0, 0. Bien, y ahora vamos a cerrar esto. Bien, vamos a explicar que fue más o menos lo que hicimos acá. Acá declaramos una variante que será el eje horizontal. Bien, tenemos otra variante que va a ser el eje vertical. Bien, esto es para no poner, que yo no tengo que poner acá dentro del vector 3. Get input, get access. Bien, es una forma bien de ordenar un poco el código. Realmente yo podría poner eso mismo, yo lo podría poner dentro del vector 3, pero va a quedar un código espantoso. Bien, yo digo, yo podría poner, dedicar acá, poner acá input, ¿no? Bien, acá poner input punto get key o get access, lo que sea, get access, por ejemplo. GetAxis y acá poner el input que yo quiero llamar, ¿bien? Que sería en este caso horizontal. Lo podría hacer. Vamos a poner, ahí está. Yo lo podría hacer acá. El problema es que esto acá queda muy, a ver, queda demasiado largo. Me va a quedar un vector 3 muy largo. Vamos a simplificar. ¿Bien? Entonces lo que yo voy a hacer, ahora es, lo que tengo que hacer básicamente es decir, bueno, ok, yo declaro un nuevo, perdón, tiene que ser new vector 3. New vector 3. Voy a crear un nuevo vector 3. Bien. Que lo voy a manejar yo. Bien. Entonces, con este nuevo vector 3 lo que voy a hacer es. Creo que este de acá no va. No, eso, bueno, eso me voy a fijar. Sí, ahí estaría bien. Bien. No recuerdo si esto va acá. El punto, esto va. Me voy a fijar en el otro script por las dudas si ese va o no va. Sí, va. Bien. No recordaba, pero sí, aparentemente sí va. Bien, acá yo abro y cierro al final. Me metieron un error, pueden, porque esperan que yo lo cierre. Bien. Ahora sí. Bien, yo voy a poner un nuevo vector 3. Que yo, por ejemplo, quisiera, por ejemplo, que el personaje se fuera moviendo constantemente, yo le pongo acá algo, por ejemplo, ¿no? Poner 1-1. Y de esta forma el personaje se movería de forma constante. Pero yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer que mediante los inputs yo pueda mover el personaje. Entonces, esto de acá lo voy a sacar.
Acá también lo voy a sacar. Y vamos a dejar como estaba. ¿Bien? Porque estoy moviendo, estoy usando el eje X y el eje Z. ¿Bien? Para entender eso vamos a tener que ir a Unity. ¿Bien? En Unity nosotros tenemos que el eje X es así. ¿Bien? El eje Z es así. ¿Bien? Eso nos fijamos, el eje X está acá, el eje Z está acá y el eje Y es para arriba. ¿Bien? Entonces nosotros el eje X únicamente lo vamos a utilizar para el salto o cuando vayamos a querer caminar para arriba. Obviamente nosotros el personaje no va a caminar hacia arriba, va a caminar hacia adelante y hacia los costados. Por lo tanto nosotros vamos a utilizar los ejes X y el eje Z. Es un poco complicado porque en realidad, Unity utiliza de forma diferente, ¿bien? La realidad serían diferentes los planos. Pero bueno, nosotros tenemos que apañarnos con lo que Unity nos dice. Unity nos dice que el eje vertical es el Z y no el X, no el Y, ¿bien? Vamos con eso. Entonces, yo lo que acá tengo que hacer básicamente sería declarar horizontal, ¿bien? Horizontal. Y declarar vertical. ¿Qué sería ahí? Ya, básicamente, de esta forma, ya estaría el personaje, ya se estaría moviendo, ¿bien? Podríamos probar ahora, pero no, vamos a terminar esta parte de script y después vamos a probar, ¿bien? Ahora, si ahí lo que estamos haciendo, de esta forma lo que estamos haciendo es que el personaje se mueva muy lento, se va a mover a una velocidad muy corta. Entonces nosotros, para eso que nosotros creamos la variable speed, nosotros vamos a darle a una velocidad, ¿bien? O sea, velocidad nosotros vamos a poder variarla desde el inspector. Ahora vamos a tener que multiplicar también por la velocidad. ¿Bien? De esta forma ya estamos haciendo que el personaje se mueva acorde a una velocidad, multiplicando el input que nosotros le demos por una velocidad. ¿Bien? Y a todo esto nosotros vamos a esto lo vamos a multiplicar por el time delta time. De esa forma vamos a tener un vector más constante. ¿Bien? Podríamos declarar acá en realidad por time delta time también, time punto delta time, que es para que quede constante, para que convierta una constante, ¿bien? Por time punto delta time nuevamente. Vamos a dejarlo así mejor. Mejor vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo adentro del vector. Dentro del vector que creamos, vamos a dejar el transform y vamos a utilizar el delta time. Repasemos lo que pusimos hasta acá. Vamos a decirle que queremos que el personaje se traslade utilizando su transform, utilizando un vector que nosotros creamos. Básicamente queremos que ese vector sea el eje horizontal por la velocidad por el tiempo. En el eje Y nosotros vamos a mantenernos constantes, vamos a respetar la posición del objeto, básicamente, y en realidad cuando nosotros le pongamos el rigid body, ese objeto va a estar pegado al suelo. ¿Bien? Después, la otra parte del vector es el vertical por la velocidad por el time delta, lo mismo. Lo único que en vez del eje horizontal vamos a cambiar al eje vertical. ¿Bien? De esta forma ya vamos a tener el primer player funcionando. ¿Bien? Ahora vamos a declarar una condicional que es else if. ¿Bien? Para que entendamos básicamente, el if es un condicional que significa si. Else sería si no. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a hacer que esto de aquí el player es 0, vamos a hacer lo que está acá adentro. Si el player no es 0, sino que es 1, bien, vamos a buscar doblemente igual, vamos a hacer esta otra cosa. Bien, vamos a hacer esta otra cosa. Y aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, vamos a copiar exactamente esto de acá. Control C y Control V. ¿Por qué puse else if y no else solamente? Tenemos if, tenemos else y tenemos else if. Else if se utiliza cuando tenemos una condicional.
al igual que en el if. Si yo dijera que la única variable, si yo dijera player 0 es player 0, hace esto, si fuera cualquier otra cosa, en vez de utilizar else if, se utilizaría if. Pero si yo quiero utilizar esto de acá, quiero agregar una nueva condición, que en este caso que es que el player sea 1, ¿bien? Tengo que poner else if y no if, no else solo, ¿bien? Ahora, después lo que vamos a tener que hacer es asignar manualmente, vamos a tener que, ya vamos a ver, en el siguiente video sí vamos a ver cómo F8, transform.translate, ¿bien? Acá siempre me equivoco en algo. Transform.translate. Es con mayúscula transform. Transform.translate. ¿Y cuál es el problema acá? Acá siempre tengo problema con cuál es el transform. Transform. O sea, transform sería. Transform sería este otro. No, no es este transform. Entonces, ¿cuál transform es? Bueno, siempre me equivoco en eso. Es por eso que nunca hago esto de. Ahora sí. Transform.translate. Bien, voy a ver en qué me estoy equivocando acá. Transform.translate. Bueno, en realidad es que no va un 1. No va el igual. El igual este de acá no va. ¿Bien? Este de acá es igual de acá no va. Transform.translate. Y acá vamos a poner que sea. Acá me estoy olvidando. Estoy cometiendo un error. Transform.translate. Transform.translate. Entonces sí era otro transform. Transform. Porque tenemos dos. Tenemos este y tenemos este. Y creo que el que yo necesito es este. Bien, ahora sí. Y acá voy a hacer lo mismo. ¡Ah! Último cuando me pasa esto. Transform. Quiero ver cuál es el transform que tengo que utilizar. Tengo dos. Este o este. Get transform. Ok, acá está bien. Era este. O sea, tenemos dos transforms. El problema es que yo nunca recuerdo bien cuál es el que tengo que usar en cada lugar. Transform, entonces el que tengo que utilizar es. El que es un public class, que es transform C. Ese es el que tengo que utilizar en este caso. Vamos a poner F8. Transform.translate. Este no era. En el otro sí está bien, en este otro no. Vamos a ver. Transform. Ahora sí. Tenemos dos transform, uno que es C y otro que es P. Bien. Para movimiento lo que se usa es el P. Ya veo que es eso. Ese es el detalle. Vamos a F8 y ahora ya no tendría que dar ningún error. Vean, ahora sí. Ahora vendríamos acá. Pero vamos a ver que ahora vamos a mover los dos personajes. O mover ninguno, porque no sé, no es que no mueve ninguno. Es que no le asigné particularmente, no le asigné el script al personaje. Así que vamos a poner el dos players. Dos players. Vamos a ofrecer la rotación porque como es un cilindro se podría girar cuando yo lo hago. ¿Ven? Se podría rotar. Bien. ¿Ven? Yo le asigné manualmente en este caso y ahí, por ejemplo, ya se mueve. Eso es porque es el player, eso es porque el ID es 1. Yo, por ejemplo, pusiera, muy bien, el ID
nuevamente. Vamos a ver que sigue funcionando todavía. Porque ahora tienen los mismos. Ahora tanto el player 1 como el player 2 tienen los mismos input. Bien. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es venir a Edit, Project Settings, Input. Y voy a venir acá a la parte de los inputs. Bien. Vamos a poner un horizontal, guión bajo, 1. Guión bajo 1, control Z, horizontal guión bajo 1, lo vamos a guardar y a esto lo vamos a duplicar y a este otro segundo lo vamos a poner horizontal guión bajo 2. Bien, de esa forma voy a ponerle lo mismo. Voy a hacer con el vertical guión bajo 1, bajo 1. Duplicate, vamos a poner vertical guión bajo 2. Bien. En esto sí. Ahora sí. Ahora, vamos a tener que asignar. Si lo que nosotros queremos hacer es que el personaje se mueva, el player 1 se mueva con WSAD, tendríamos que eliminar left y right de este horizontal. Bien. Y como queremos que el personaje 2 se mueva con las flechas, vamos a eliminar A y de este horizontal. Con el vertical vamos a hacer lo mismo. El personaje 1 seguramente se va a mover con el S y el W. Vamos a eliminar el up y el down. Con el vertical lo mismo, vamos a eliminar el S y el W. Bien. Ahora tendríamos que guardar el proyecto porque estamos modificando un asset del proyecto, no de la escena. Y ahí ya tendríamos. Pondríamos en el player 1, tanto en player 1 como en player 2, vamos a poner el player 1. El player 2 ya tenemos asignado el ID. El player 1 no todavía. El player 1 lo tendríamos que asignar manualmente. Sería script dot players. Bien, este es el 1, va a tener el ID 0. Este es el 2, va a tener el ID 1. Como ven, yo le puse esto y se mueve a 1, porque son enteros solamente. ¿Bien? Ahora vamos a guardar la escena y ahora vamos a probar. Y ahora, yo voy a probar con el WSAD, voy a mover unos personajes y con las flechas direccionales voy a mover el otro. Pero para eso primero tengo que asignárselo manualmente acá en el script. Horizontal guión bajo 1. Vertical guión bajo 1 y horizontal guión bajo 2. Vertical guión bajo 2. Ahora sí vamos a poner F8 para que lo compile y vamos a volver al player. A ver, estaríamos. Y ahora, en teoría, ya tendría que estar todo el movimiento de los dos personajes por separado. Estoy moviéndome WSAD y está moviendo el personaje que es 1. Bien, eso porque no le ofrece la rotación. Bien, y ahora con el otro input, que es el W, con las flechas direccionales, estoy haciendo que el personaje sea el player 2. Bien. Eso es porque a esta otra no le puse. Entonces, como ven, ya de esta forma ya dijimos que haga diferentes cosas dependiendo del ID del personaje. ¿Bien? Y ahí más o menos en principio ya tendríamos el movimiento básico del personaje, ¿no? Después, obviamente, después nos faltarían todavía otros elementos más. Lo que sería el salto, nos faltarían otros elementos más. Pero en principio, lo que sería lo básico, que es que el personaje se mueva, ¿bien? Ya estaría. Bien, incluso acá ya vimos cómo hacer un personaje que se mueva solo. Yo, si quisiera que fuera un solo personaje en vez de dos, le saco este de dos. Bien, le saco este uno de acá y le dejo solamente el horizontal. Bien, y ahora sí, creo que ya estaríamos todos. No sé cuánto me quedó este video. El otro me quedó un poco largo. A ver, vamos a este. Espero que este no sea tan largo. Sí, me quedó largo, pero bueno, menos de lo que yo esperaba. Ahora sí. Ahora sí, hasta luego.